Te propongo un escenario terrible, un campo de exterminio nazi. Eres deportado allí con tus dos hijos pequeños y un oficial de las SS, en un juego macabro, te grita que elijas a uno de tus dos niños. El escogido se salvará de la cámara de gas. El otro morirá. Si no eliges a ninguno, si eres incapaz, tus dos hijos serán asesinados. Salvar a uno o dejar morir a los dos. ¿Qué harías? Estás fuera de control, tabú. ¿Y quién eres tú para juzgar si está bien o mal? ¿Y quién eres tú para señalarme quién? ¿Qué es lo que miras tú? ¿Qué tengo que esconder? ¿Qué es lo que miras tú? ¿Qué tengo que esconder? Tabú. ¿Qué has hecho? ¿Te has bloqueado? ¿Te has negado a elegir y han gaseado a los dos? ¿O has sido capaz de escoger al que más posibilidades tiene de sobrevivir para que al menos uno se salve? ¿Qué has hecho? Los datos nos cuentan que la mitad de los que contestan es capaz de señalar a uno de sus hijos y que la otra mitad prefiere a los dos muertos antes que tener que elegir. El nazismo lo cambió todo. Su capacidad de eliminación modificó nuestro concepto del mal. Ya nada volvería a ser lo mismo. Nada malo podrá ser tan malo. Desde entonces el mal empezó a trivializarse, porque cualquier acto de maldad, comparado con el nazismo, era un ejemplo menor. Madre, cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar seguro. La memoria de los supervivientes de los campos de exterminio empieza a extinguirse. Los que quedan, como Annette Cabelli, judía griega sefardí que entró con 17 años en Auschwitz, son la voz pausada, alejada del rencor y la venganza de los que sobrevivieron al Holocausto. No quiero la vida, me la marcaste tú. Annette, cuénteme cómo se produjo la deportación de 65.000 judíos desde Grecia hasta Polonia, aunque ustedes no sabían dónde iban realmente. No sabíamos. Decían que eran en Polonia para trabajar. Había un soldado que me dice, ¿sabes dónde te van a llevar? Dice, pues van a hacer jabón. Un soldado alemán te dijo eso. No, alemán. Griego. Creo que en 15 días, 2 semanas, los trasladaron ya no todos. Había más judíos en Salónica. ¿Cuánto duró el viaje? 5 días. 5 días. Y el vagón, cuando subíamos, había 40 personas, y todos unos arriba de los otros. No abrieron nunca las puertas, entonces adentro del tren ya había muertos que se morían porque no tenían ni para beber, ni comida, ni nada. Y había enfermos también. Annette, ¿tú viajaste con tu familia? Mi madre, mi hermano y yo, y también su familia. ¿Os llevaron directamente a un campo de concentración? Auschwitz, sí. Para ir al campo se quería caminar los 2 kilómetros. Y yo me estoy yendo con mi mamá, me dice, iremos con el camión. Y yo pues, le estoy dando una mano a mi mamá para que suba al camión. Y ya estaba metiendo el pie yo al camión. El alemán vino, me sacó. Entonces, que no vi de más mi mamá. Y nos dejaron en una baraca. Esto era a las 7 por la mañana. Entonces vinieron alemanas y se presentaba y me ponían el número. Yo tengo el tatuado aquí. ¿El número? ¿Cuál sí, es? 40.637. Y después nos cortaron los cabellos, los pelos, de toda la parte. Ya en este momento, ya no sos más humano, ya sos una bestia. Cuando tu madre sube a ese camión, ¿es la última vez que la ves? Este camión era para irse directamente al gas. A la cámara de gas. Cámara de gas. Directamente. ¿No tuviste tiempo de despedirte de tu madre? No. Que entraban gente y los quemaban por la otra parte. ¿Cómo supiste que tu madre había fallecido? Cuando ya pasó 2 o 3 días, me dice, ¿estás viendo esto que está, el humo? Ahí están todos, los matan y los queman. Ahí está tu mamá, la quemaron a tu mamá. Lo que dice, sí, me dice, ahí está. ¿Qué pasó con tu hermano? Que mi hermano está en un bloque de experiencia. En un bloque de experimentos médicos. Médicos. Y le quitaron un testículo. Le extirparon un testículo. Sí. ¿Quién? ¿El doctor Mengele? Sí. También había mujeres, jovencitas, que le sacaban todo de la tripa. Y también las experiencias para los medios, ¿cómo se dice medios? Los gemelos. Y también para los nenos. ¿Los enanos? Sí, los enanos. También esta gente. Annette, tú has vivido casi 2 años en los límites de la maldad humana. Sí. Has sobrevivido. ¿Sigues creyendo todavía en la bondad humana? ¿Sigues creyendo en el ser humano? No. Todos los pueblos sabían, todos, que lo que pasaba por los judíos, todos. ¿Crees en Dios? No, no más. No, no. No. ¿Por qué? Si había un Dios, debía hacer algo. No veía lo que se pasaba. No se puede imaginar lo que eran los campos. No se puede imaginar. Las mujeres con los hijos que están esperando la hora que va a venir para irse a la cárcel, con los hijos debajo sentados y los pequeños llorando. Estaban esperando la muerte. Este es el abrigo de mi padre. Es de cuero, es muy antiguo y creo que lo trajo en 1933 o alrededor de esta fecha. Ahora me sirve como espantapájaros y lo disfruto todos los días. Y cuando veo su abrigo de cuero, en medio de la tormenta y del viento, me digo a mí mismo, querido padre, este es tu final, el final que te mereces realmente. El padre de Niklas, Hans Frank, fue el carnicero de Polonia, el gobernador nombrado por Hitler cuando los nazis ocuparon el país. Frank escribió en 1941 en su diario personal: debemos eliminar a los judíos, debemos aniquilarlos al momento allá donde los encontremos. Esas anotaciones sirvieron para condenarle a la horca en el juicio de Núremberg. Él era responsable de todos los campos de exterminio en suelo polaco. Fue gobernador de Hitler. En términos políticos, era el responsable de cualquier muerte inocente en suelo polaco. ¿De cuántas muertes, asesinatos, cree usted que fue responsable su padre? De todas. Como gobernador de Hitler, él era el responsable. Tenía un alto cargo en el gobierno general. ¿Él estuvo personalmente implicado en algún crimen? En alemán lo llamarías Streitdienstdiener, asesino de despacho. Nunca estaba involucrado en asesinatos personales. No obstante, estaba sentado detrás de su escritorio, firmando órdenes para que otros les mataran. De alguna manera, podemos decir que usted es el hijo del mal, pero usted también es un ejemplo de que esas semillas del mal no crecen en cualquiera. Uno no es responsable de la familia en la que nace. Así que cada niño es inocente, claro está. Fue plan de Dios, o lo que fuera, que yo naciera en esta familia, en la familia Frank. Así que con respecto a mí, yo nunca me sentí culpable de ser hijo del señor Hans Frank. Nunca. Lo más importante fue que, al principio, era inconsciente. Después fui totalmente consciente. No dejes que este padre te arruine la vida. Eso era muy importante para mí. Lo segundo fue que, hasta ahora que tengo 77 años, Nunca he entendido realmente, nunca he encontrado una solución lógica de por qué mi padre estaba implicado en esto. Tuvo una educación mucho mejor que la mía. Fue educado en un entorno cristiano y estudió Derecho en la República Democrática de Weimar. Así que por educación y por estudios, sabía qué era lo correcto y qué no, y decidió pasarse al lado del mal. Y podría haber dimitido, sin embargo, no lo hizo. ¿Cómo era su padre? ¿Cómo era Hans Frank? ¿Era cariñoso con sus hijos? Yo tenía 4 hermanos. 3 de ellos defendieron a mi padre hasta el final de sus propias vidas como víctima inocente de Hitler, Himmler y la justicia del vencedor. Mi hermano mayor, Norman, que tenía 11 años y medio más que yo, tenía una frase favorita. Durante su larga vida, murió cuando tenía 80 años, siempre decía: Niklas, sé que nuestro padre era un criminal, pero le quiero. ¿Cómo fue su infancia en Polonia, en Cracovia? Aquellos meses, cuando vivía en Polonia, eran geniales, realmente geniales, con muchos juguetes. Todo aquel que era invitado de mis padres traía juguetes para los niños. ¿Usted tenía contacto con la población local, ahí en Cracovia? ¿Fue, por ejemplo, a los guetos judíos? Visitamos los guetos, todos nosotros. Solía ir con mi madre a los guetos, porque allí compraba pieles y otras cosas en las tiendas de los guetos. ¿Para comprar o para coger? Las pedía y ponía el precio ella misma, creo. No lo recuerdo con exactitud. ¿Usted qué cree? ¿Que su padre era un ser malvado o que la ideología nazi era el mal? Mi padre no era una mala persona. Era una persona sin empatía, que tan solo quería hacer carrera. Estaba muy orgulloso de su Mercedes. Estaba muy orgulloso de sus casi 100 uniformes. Estaba muy orgulloso de vivir en un castillo grande, de tener otro por allí y de tener un tercer castillo en Varsovia, Belvedere. Y por esto, escondió por completo toda la sangre de la que fue responsable. No le importaba una mierda lo que hacían el resto de personas, ni cómo vivían, ni si se morían de hambre, ni si les mataban. ¿Qué piensa de la conocida expresión de la banalidad del mal? Es una buena frase. Tal vez mi padre seguía esta frase, esta banalidad de matar a los judíos. Hay una escena que mi hermano Norman vivió con mi padre. Norman estaba jugando a fútbol en un campo con otros niños alemanes y de repente escucharon el himno nacional de Polonia cantado por voces masculinas. Entonces, uno de los chicos alemanes dijo: ahora están disparando contra los polacos. Todos los niños fueron corriendo y vieron unos 30 rehenes polacos muertos. Era una ley. Cuando un soldado alemán o un oficial alemán morían, entre 30 y 50 rehenes polacos eran asesinados. Una ley impuesta por su padre. Sí, sí. Después fue a comer con mi padre, los dos sentados en una sala gigante del castillo de Babel. Solo mi padre y Norman. Y Norman le preguntó: Papá, ¿qué está pasando? Acabo de ver un montón de personas muertas a las que han disparado en la calle. Y mi padre tiró su cuchillo y su tenedor, saltó de la silla y gritó a mi hermano, «No quiero saber nada de eso». Después se fue rápidamente de la habitación. Esa es otra prueba de que sabía exactamente qué estaba haciendo. ¿Cree que su padre al final mostró arrepentimiento? La tarde anterior a su ahorcamiento, escribió varias cartas. Una a su abogado, el señor Seidel. Una a mi madre, su mujer. Y en esas cartas decía, «Descubre la verdad sobre mí. Nunca he sido un criminal». A mi hermano mayor, Norman, le escribió, «Me voy a morir, al igual que millones de soldados alemanes que ya han muerto. ¿Por qué he de seguir vivo si voy a seguir odiando a los inmigrantes?». ¿Qué clase de remordimiento hay en esas cartas? Desde su alma, desde su cabeza, nunca admitió la verdad. He sido parte de un sistema criminal y he sido el responsable de millones de personas muertas. Nunca dijo esto. Mi madre, a la que le gustaba que le llamaran reina de Polonia, era la mujer más fría que pueda imaginar, pero al menos escribió en una carta dirigida a un amigo, «Cuando miro atrás, veo que no tuvimos piedad». Esta es una frase sincera.